Perdón, chicos, estaba tan entrado en esto que no me di cuenta del tiempo. Ok, chicos. Sal, ya estamos de regreso. Una disculpa, estaba muy entrado que no me di cuenta del tiempo. Y pues obviamente nos cortó la comunicación. Pero bueno, ya retomamos aquí. Sale. Esto es más o menos, ¿sí? Lo que tú responderías. ¿Sí? Y si te das cuenta. Sí, solamente en las palabras que pongo, pues ahí ya tienes como 30 palabras. Los espacios en puntos suspensivos, pues son lo que tú vas a incluir. Entonces, no es tan difícil escribir. Sí, lo que es difícil para ti, y eso es lo que yo veo, es que a lo mejor no hayas cómo iniciar ni cómo finalizar, ¿sí? Una vez que inicias, muchas veces te vas y, es decir, te extiendes y te extiendes, ¿sí? Que ya no sabes cómo finalizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, son escritos simples. No es que le incluyas mucha información, ¿sí? Simples. Sí, la información es necesaria, ¿sí? Pero como son cortos, sí, pues yo siento que es muy práctico, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la información que colectaste y que tienes ahí en tu libreta, llena esos espacios, ¿sí? Y cuenta las palabras y te vas a dar cuenta que son 40 palabras. Si tú ya inicias en estas clases y en las siguientes que vamos a tener, a escribir así, te aseguro que esta habilidad la vamos a superar en poco tiempo. Entonces, llénalo, ¿sí? Y ahorita ya continuamos con el siguiente ejercicio. No se deben de tardar mucho para este, ¿ok? Ya que pues está todo ya hecho, ya nada más es llenar.
Ya, ¿quién ya terminó? ¿Listos? Ya me puedo pasar a la siguiente. Bien, ¿ya? Ok. Me paso a la siguiente actividad. En esta sí te voy a poner, ¿sí? Yo te voy a enviar, vamos a pretender que te envío un correo electrónico, ¿sí? Entonces, el inicio. Hi. Bueno, aquí tú vas a poner tu nombre, ¿sí? Es decir, hi Rebeca, hi Oliver, hi Fernando, hi Fernanda, todo eso, ahí todos los nombres, obviamente, ahí pones tu nombre personal. Ok, vale, Vargas, voy de regreso. Sale. 2 minutos más, chicos. No es que nadie dice nada, por eso pregunto ya y nadie dice nada. ¿Ya? ¿Ya me puedo pasar a la siguiente? No te escucho. No sé si alguien está hablando, pero no escucho. Le tenemos que mandar eso, o sea, por el chat. No, 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 no. Esto guárdalo en un archivo, ¿sí? Y cuando ya tengamos abierta la plataforma,
Ya me lo mandas. Okay, profe. Claro, gracias. ¿Y cuándo abre la plaza? Pues espero que lo... Es, no sabes qué, creo que sí ya la van a abrir hoy. Ahorita estaba leyendo un par de mensajes. Creo que hoy ya la abren, espero. Sale. ¿Ya quedó Montiel? ¿Ya él? Ok. Bien, entonces ahí vas a escribir tu nombre porque yo te estoy mandando ese email a ti. ¿Sí? Sale. En este email... Yo te voy a poner una experiencia personal y te voy a poner unas preguntas. Acuérdate y te dije, las preguntas son las que tienes que responder en tu escrito de regreso o tu email de regreso. ¿Sí? Ante todo, pues es el, aquí sí va un poquito el orden. Si es un email, pues preguntar, ¿verdad? ¿Cómo estás? How are you? Y ya pongo I'm fine and I want you to tell me your opinion about using podcast. I like to write about my hobbies. What is your hobby? In my free time, I love listening to music. Who do you listen to? Well, I hope you can tell me what you think about podcast and if you like to create one with me. See you. Bien, yo usualmente en los exámenes te viene algo así. Te dicen, read the next email, yes, and answer. O también te dicen, reply to this email, ¿sí? Y la final instrucción te dice, write 30 to 35 words, 30 a 35, ¿sale?
Bueno, entonces, identificas cuáles son las preguntas que te están haciendo, ¿sí? Para que en base a esas tú ya empieces a contestar. ¿Sí? Primera pregunta, how are you? ¿Ok? Segunda, te está pidiendo, tell me your opinion about using podcast. ¿Sí? Y te introduce otra cosa, I like to write about my hobbies. Y te introduce una cuestión. What is your hobby? Y obviamente ya te dejo saber. In my free time, I love listening to music. Who do you listen to? ¿Sí? Entonces tienes una, dos, tres, cuatro, casi cuatro preguntas. ¿Qué te estoy haciendo? ¿Sí? Y entonces esas cuatro preguntas tú tienes que responder de una forma, pues, simple, práctica, ¿sí? Y muy, pues muy precisa, ¿sí? No, no quiero que me redactes, boom, un escrito grandotote. No, no, no. 35, 30, 35 palabras, ¿sí? Entonces, esto es a lo que tengo que llegar, ¿sí? A que tú respondas y pongas atención en qué es lo que te pide cada email, ¿sale? Entonces, tiempo para ti. Son 8:38. Aquí sigo presente, ¿ok? Yo sigo aquí enfrente de la computadora. A lo mejor tú no sabes. Teacher, how do you say, how do you say, no sé, una palabra que no te sepas en inglés. Ya obviamente la dices y yo ya te respondo, ¿sí? Para irte ayudando. Pero pues pregunta, porque si no, pues no sé, a lo mejor yo quiero pensar que lo vas a hacer bien. ¿Sí? Entonces son 8:39. Te voy a dar hasta las 8:50, ¿sí? Es decir, casi 10 minutos, ¿sí? Para que respondas este email a mí. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí déjame ponerle una raya para dividir. ¿Cómo tienes que iniciar? Siempre con el saludo. Ahí sí vas a poner, hi, Manuel. ¿Sí? Y ya inicias con tu respuesta. ¿Sale? Al final también vas a poner, sí, see you, pero ahí ya va tu nombre. ¿Sí? Fernanda, Fernando, Grecia, Valeria, Andrea, etcétera. ¿Sale? Entonces espero 10 minutos, chicos, para empezar a checar.
Bien, vamos 3 minutos, chicos. Ok, ya vamos 5. Espero que ya tengan la mayoría. Ay, Max, no inventes.
Ok, 2 minutos, chicos. Ya que espero que ya estén terminando. No fue tan difícil. Ok, terminamos entonces. Bien, lo que espero que hayan hecho en este escrito es, bueno, contestar la número uno. How are you? I am fine, thanks. No sé cómo lo hayas puesto. Sí, das una introducción, ok, y contestas lo de podcast. Puede ser de manera afirmativa o negativa. I don't like using podcast because, y ya doy mi opinión. ¿Sí? One of my hobbies, o my hobby, no lo sé cómo lo hayan puesto. ¿Sí? Is, ya hubiese dado, ¿sí? No sé, y contesto la pregunta, ¿ok? I like, or I love, I like, o también puedo cambiar, ¿verdad? My favorite singer is, y ya, pongo, ¿sale? Con eso, yo ya tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 palabras. Te pedí 35 nada más máximo. ¿Sí? Ahí está. Ah, y también incluye esto la despedida, ¿ok? See you, ¿sí? Y tu nombre. ¿Sí? Eso también incluiría. Entonces, ahí también son otras 1, 2, 3 palabras que también... Vale, no quiere, no, no, no quiere decir que no, no cuenten, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ahí está, chicos. Esta es la forma que debemos de aprender a escribir. ¿Ok? ¿Dudas? Espero que no. Espero que todos lo hayan terminado. ¿Sí? Entonces, evidencias de hoy, pues es este, ¿sí? La... lo de el escrito de What are the common applications, la web que también pusimos, ay, ese Max. Sale la web que también pusimos y el escrito que terminamos del día de ayer. Entonces, 3 evidencias. Bueno, no sé cuánto hayas ocupado en tu libreta. Sí, pero pues todo eso, lo de ayer y lo de hoy, es lo que tienes guardado o vas a guardar en un archivo en particular para esta semana. Si hoy ya nos habilitan la plataforma, pues ya lo subes. Si no, pues al momento que la habiliten, esto se queda... para ti, y vuelvo a repetir, confiando en que los que están aquí presentes
Sí, lo hicieron. Sí, que te lo tome en cuenta. Sí, de lo contrario, pues tendré que modificar ahí algunos puntos por no haber cumplido con esto. Sale. Antes de que finalice y se me pase el tiempo como hace rato, la mayoría de los que están aquí, que son 20 estudiantes, todos están en el grupo, incluyendo a Ángelo. No sé si aquí está Ángelo. Bueno, Ángelo me preguntaba. Ah, sí, Ángelo, sí estás aquí. Sí estás en el grupo, ¿ok? Ya te busqué y ahí estás. Entonces no vas a tener ningún problema. ¿Sí? Los demás, bueno, pues sí, pues teacher, ¿para qué preguntas si aquí estamos? Sí, aquí están en el Zoom, pero están todos en el chat, ¿verdad? No hay ninguno que me haga falta. Pregunto, ¿no hay ninguno que me haga falta? ¿No? Bueno, entonces, el día jueves, sí, bueno, yo lo voy a programar a lo mejor 5 o 10 minutos antes, te voy a mandar un archivo. Sí, al momento que, bueno, lo voy a mandar en el grupo. Sí, al momento que ya tengas ese archivo en el grupo, lo abres. Sí, mi recomendación es que lo empieces a ver. Es el examen de listening. Sí, es, ay, pues hasta que no llegue el teacher y ponga el audio, pues no empieza el examen. No, no, no. Empieza a ver las preguntas o oraciones. Sí, para que ya tu mente, sí, lo empiece a procesar. Sí, y al momento que yo ya abra la sesión, les dé los buenos días, ya prepare todo lo concerniente a listening, sí, entonces, sí, tú ya tengas ese avance, sí, es decir, tú ya sepas a qué es lo que vas a escuchar en cada ejercicio y si te haga más rápido, sí. Dos, sí, una hoja de tu libreta. Si tienes, ahorita tienes el apunte se terminó a la mitad, no te apures, tú dale, le vas a dar vuelta a la hoja, ¿sí? Y ahí vas a poner los números, ¿sí? Te lo dije, si quieres dividir esa hoja a la mitad, es decir, así como está tu libreta, voy a poner aquí un ejemplo. Si le quieres poner una raya así en medio, sí, de tu libreta. Está perfecto. Y de un lado le pones listening, exam, y obviamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, son 25, sí, y del otro lado si le quieres poner reading, exam, ¿sí? Igualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así, sí, sí puedes así. Probablemente en el de reading exam, ay, teacher, que se me acabaron las rayas o los cuadritos, pues le pones aquí 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahí en el reading exam son 35. Sí, entonces en cada una, sí, como es un examen de opción múltiple, es poner una sola respuesta. Ah. Es poner A. En la segunda, no sé, C. En la tercera, otra vez A. La cuarta, A. Así. Solamente en algunos ejercicios te van a pedir que escribas una palabra, ¿sí? O dos, de acuerdo a lo que vas escuchando. Entonces, no ocupas mucho, mucho espacio, ¿sí? Así es como tienes que resolver este examen, ¿sale? Entonces, mi recomendación es, una vez que te llegue ese examen de listening, ponte a verlo. Si quieres hacer el cambio a tu computadora, pues ya sabrás cómo hacerlo. Sí, para tener
pues amplio la vista, si puedes verlo en teléfono, pues ya es. Y lo que hemos estado pidiendo, ¿sí? Cámaras prendidas, chicos. ¿Sí? Cámaras prendidas. De lo contrario, si no veo tu cámara prendida el día jueves, ¿sí? Ya nada más es, lo voy a dejar en video y lo voy a dejar ahí. Así, así como ven la pantalla, ¿sí? Y así como estoy viendo ahorita a Paulina, a Itzel, que son las únicas. Hey, gracias, Pau. Sí, así los quiero ver, que están, ya lo aprendió Oliver, así los quiero ver que están nada más resolviendo su examen, que no están en pues en otra cosa, ¿verdad? Entonces el video se va a centrar en esto nada más, ¿sí? En que ustedes, yo los tengo que estar viendo. ¿Sale, chicos, chicas? Sí, entonces, pues es todo por hoy, los veo hasta el día jueves, ¿sí? Y ya tienen las instrucciones. ¿Sale? Que tengan un buen día de clases. Nos vemos el jueves.